Este miércoles a las 5 de la tarde, en Voces por Media Calle. Voces por Media Calle. Olman Vargas y Marco Navarro presentan su programa Dejemos Huella. Nuestro invitado de hoy, el activista de familias víctimas de femicidio, don Óscar Morera Herrera. Con el tema Es de Hombres, porque el problema y la solución de la violencia contra las mujeres y niñas está entre nosotros. Voces por Media Calle. Voces por Media Calle. Hola, muy pero muy buenas tardes, que Dios me los bendiga, saludos a todos los birnautas que a esta hora de la tarde de este miércoles se nos están conectando aquí a través de su medio digital Voces por Media Calle en su programa Dejemos Huella. Hoy súper agradecidos con Dios por la oportunidad de poder llegar hasta sus hogares con un tema que se las trae. Con un tema que es, como ya lo vieron, un tema importantísimo que habla sobre la violencia contra las mujeres y las niñas de nuestro país. Quiero darle la cordial bienvenida a don Olman Vargas. Don Olman, ¿cómo está por ahí? ¿Todo bien? Ya lo vamos a tener ahí, el arte de magia nos sirvió, ahí, ahora sí. Muchas gracias, Marquito, muy amable, sí, muchísimas ¿Cómo gracias. ¿Cómo ha estado, don Olman? ¿Cómo ha estado esta semana? Muy bien, ocupadillo, pero gracias a Dios, ahí vamos para adelante, ¿verdad? No hay quejas, Qué bueno, salud, ya tiene su cafecito, listo. Por aquí está el cafecito, ¿verdad? De la tarde, de los miércoles. Yo voy acompañándolo con una manzanilla, bueno, para ver bien, si... Muy bien, mira, tranquilizo. Pues sí, como decías, ¿verdad? Agradecidísimos por el invitado que tenemos el día de hoy, don Óscar Morera Herrera, activista, como lo anunciabas, ¿verdad? Y, sin más preámbulo y agradeciendo que todos nuestros birnautas nuevamente están acá con nosotros en Dejemos Huella. Don Óscar Morera Herrera, don Óscar, bienvenido. Hola, don Oscar. Bien, ¿y usted, don Oscar? Sí, perfectamente. Perfecto, sí. Siempre hay que preguntar con esto porque nunca sabe. Yo muy agradecido con la gente que nos está acompañando, con la invitación de don Olman y don Marco. Me parece que este tipo de conversaciones entre hombres tenemos que tenerlas más frecuentemente y tenemos que tener los espacios y reconocer que es importante que conversemos sobre estos temas y que estas oportunidades nos sirvan para reflexionar y ser autocríticos y cambiar nuestras actitudes y nuestros actos. Totalmente, don Óscar. Y para nosotros es un gran honor tenerte en esta tarde para que juntos, como decís, ¿verdad?, como hombres, podamos conversar, abordar un tema que no solo nuestro país, sino si vemos estadísticas aquí en Latinoamérica y pues alrededor del mundo, pero es terrible, ¿verdad? Es una situación terriblísima y pues agradecemos, Óscar, que estés por acá con nosotros en esta tarde para que todos nuestros binautas también que puedan participar, ya saben, nos hagan sus comentarios, sus consultas y durante estos 55 minutos más o menos, ¿verdad?, que nos quedan, podamos abordar juntos en una conversación con un cafecito, con un tecito, donde juntos podamos dejar huella, porque lo que queremos es dejar huella en las diferentes personas que nos ven para que sean de influencia en sus familias, en sus comunidades, en sus lugares de trabajo, ¿verdad? Y si bien es cierto, don Olman, creo que esto es una conversación entre hombres,
Creo que también es importante que ahí las mujeres también nos escuchen, ¿cierto, don Oscar? Porque podría ser, al final de cuentas, esto es un tema del cual todos tenemos que estar enterados, ¿cierto? Sí, digamos que hay una cosa muy interesante con respecto a la violencia machista. Evidentemente, digamos, el machismo es un problema que afecta principalmente a las mujeres, pero afecta a los hombres también. O sea, los hombres también somos víctimas del machismo. Los comportamientos y las estructuras machistas nos obligan a estar dentro de una caja que delimita muy claramente qué es lo que se espera de nosotros como hombres. Y eso es muy importante porque las emociones y la forma de resolver los problemas va a estar metida dentro de esta caja. No solo eso, sino que también nos obliga a ser proveedores, nos obliga a ser conquistadores, nos obliga a ser fríos, calculadores, resolutivos, un montón de cosas que si las vemos en el largo plazo, lo que generan es situaciones por las cuales la mayoría de los hombres son los que morimos de infartos, la mayoría de los hombres somos los que morimos en accidentes de tránsito, la mayoría de los hombres somos los que morimos por suicidio, la mayoría de nosotros tenemos los trabajos más peligrosos, la gran mayoría de los hombres son los que abusan del alcohol y las drogas, y todas estas son manifestaciones precisamente de esa estructura y el daño que el machismo y esta caja tan rígida le produce a los hombres. Entonces, es interesante, en primer lugar, entender que el machismo no afecta únicamente a las mujeres, sino que afecta a los hombres también. Y lo otro que también es importante es que, obviamente, las mujeres tienen y han tenido históricamente, además, un rol muy importante en la lucha contra este machismo. Digamos que las mujeres son adelantadas, inclusive a nosotros los hombres, porque han reflexionado y han estudiado la estructura social y los comportamientos individuales y colectivos de los grupos y han desarrollado, digamos, teorías con relación a cómo sobreponerse al machismo que nos llevan muy adelantados. Entonces, eso inclusive nos permite pensar en que nosotros como hombres, para solucionar nuestros problemas, tenemos mucho, mucho que aprender de las mujeres. Y por eso es muy importante que podamos ser lo suficientemente honestos, lo suficientemente humildes y lo suficientemente abiertos para aprender de ellas. Muy bien, y me voy a devolver porque está lindísimo, pero cuéntenos, ¿quién es don Oscar Morera? Oscar Bueno. Morera Herrera, ¿quién es? Regálenos unos datitos biográficos tuyos, ¿verdad? Para después ver algunos saludos que ya nuestros birnautas nos están enviando, pero ¿quién es don Oscar Morera Herrera? Bueno, yo soy padre, soy abuelo. Creo que también una cosa importante en esto es entender que todos venimos al mundo a aprender y tenemos que tener la capacidad para aprender siempre, como padres, como abuelos, como parejas, como compañeros de oficina, y eso es muy importante. Yo profesionalmente, digamos, empecé con el diseño gráfico hace muchos años, ¿verdad? Ya tengo 50 años y empecé a trabajar muy jovencillo. Siempre, digamos, he tenido una preocupación o desde hace bastante tiempo con respecto a de qué manera los hombres entendemos el mundo y nos relacionamos con el mundo y cómo esas relaciones que establecemos nosotros como hombres afectan y pueden inclusive hasta lastimar a otras personas y otros seres humanos, porque al final de cuentas el problema de la violencia, como lo hablábamos antes, no es exclusivo de las mujeres o de los hombres, sino Generalizado. es de seres humanos, ¿verdad? Entonces, desde hace tiempo ya había venido con ciertas inquietudes a partir del suceso digamos, de Eva. Eva es mi hija, la muchacha que murió hace poco más de un año en Barba. Me nace todavía más la inquietud de dos cosas. Una es
Evidentemente, y de eso creo que tal vez vamos a tener oportunidad en otro programa de hablar más a fondo, que es crear un grupo de familias víctimas de femicidio, que creo que es un esfuerzo y, un, y una tarea muy, muy bonita y con un potencial moral para Costa Rica y para el mundo muy grande. Uh-huh. Y es una cosa que no se ha hecho en casi ningún lado, es muy pocos los lugares del mundo en donde las víctimas de, esta, de este flagelo, que es el femicidio, se han unido, y nosotros lo estamos tratando de hacer, poquito a poco, nos ha costado, pero ahí vamos. Y lo otro que también me pareció que era lo que me correspondía a mí como hombre, era ver de qué manera podíamos crear espacios, sobre todo, para que los hombres pudiéramos reflexionar y ser autocríticos. Y cambiar, no solo nuestras, primero cambiar nosotros como seres humanos, como personas, y que ese cambio se transformara y se amplificara en nuestros grupos y en nuestras sociedades. Entonces, con los eventos de Allison, muchas muchachas, muy mujeres consternadas con la atrocidad del crimen, en Facebook estuvieron haciendo unos marcos para las fotos de perfil, que decían así para ser libre, no para ser asesinada. Uh-huh. Y lo interesante de eso fue que alguna persona, un hombre, pensó, porque hay que entender que, digamos, la empatía está bien, pero hay que saber dónde poner la empatía. O sea, hay un riesgo cuando ponemos la empatía en el lugar que no es correcto. Alguna persona con muy buena intención creó un marco también para una foto que decía algo como, nací para amarlas, no para matarlas, algo así. Para amarlas y cuidarlas. Sí. Ese marco generó varias cosas. Una es que bastantes mujeres no lo tomaron muy bien porque evidentemente, y es un problema que tenemos que ver también, digamos, con el asunto de las leyes. Lo ideal no es que nosotros cuidemos a las mujeres. Lo ideal es que las mujeres no se sientan amenazadas y que tengan el mismo privilegio y las mismas posibilidades que tenemos nosotros los hombres. Uh-huh. Y ahí es donde deberíamos ir. Eso es lo que nos toca a nosotros como hombres hacer. Esto es muy interesante porque en algunos lugares o algunas personas algunas veces dicen que la forma en que se acabe con la violencia contra las mujeres es darles una pistola a todas las mujeres. Y entonces ellas, cada vez que las van a atacar, responden con la pistola y ya se acaba el problema. Que es una solución bastante simplista, que sabemos que no va a funcionar. Porque, y que genera violencia también. Sí, pasa, digamos, hay otro aspecto, que es lo que estás tocando, ¿verdad? Que si uno es consecuente, porque uno debe ser consecuente con lo que piensa y con lo que hace. Si uno es consecuente de que está luchando contra la violencia, no puede atacar fuego con fuego, obviamente, ¿verdad? Entonces, sabemos y pensamos, creemos, que realmente la forma para que las mujeres no se sientan agredidas y no sean agredidas efectivamente, es que los responsables de esa agresión, que somos los hombres, recapacitemos y entendamos que la responsabilidad de ciertos individuos también es nuestra responsabilidad. Para entender eso, lo que hay que ver es que la violencia es un continuo. Empieza aquí y termina acá, ¿verdad? Y en ese continuo va creciendo, creciendo, creciendo. Es una cuestión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando hay que entender que cuando un sujeto agrede a una mujer físicamente, viola a una mujer o mata a una mujer por ser mujer, lo que está haciendo es validando y normalizando comportamientos que ha tenido toda su vida. Y entonces cuestiones que uno podría pensar que son inocentes, como es hacer chistes de la suegra, por ejemplo, que lo que estamos haciendo es restándole valor a ese ser humano o a esa figura, decirle a las compañeras de trabajo, no, es que usted es una loca, es como viene, es que usted es una histérica, o sea, que eso es también
degradar la humanidad de un ser humano, o inclusive muchos hombres sabemos que se comparten imágenes, fotos de mujeres desnudas en internet, y eso lo que hace es cosificar el cuerpo de la mujer y volverla un objeto. Todas esas son violencias, violencias tal vez pequeñas. Vamos a ver, siempre el tema de decir si una violencia es menor o mayor es siempre complicado. Lo que sí es cierto es que son violencias que son normales. Son normales y son invisibles, porque nosotros las hemos hecho cotidianas y las hemos aceptado como tal. Entonces, se han normalizado. Por supuesto. Y entonces, el papel de nosotros, hombres, que queremos realmente acabar con esa violencia terrorífica que está al final del continuo, es atacar la violencia al inicio de ese continuo. Y nosotros deberíamos ser lo suficientemente autocríticos para darnos cuenta en nuestras actitudes, en nuestras palabras, en nuestros actos y en lo que no hacemos, que eso es muy importante. ¿Cómo podemos contribuir a que esa violencia no crezca y llegue al estado que llega? Porque los femicidas, los violadores y los agresores de mujeres no son psicópatas, no son monstruos, no es gente que se le mete el diablo, no. De hecho, cuando esta gente hace lo que hace, lo hace absolutamente convencido de que está haciendo lo correcto. Uh-huh. Y eso hay que entenderlo. O sea, si uno consulta con psicólogos, se ha demostrado que la patología del femicida no existe. Y es precisamente algo que Goldman hablaba al principio. Por eso es que el femicidio es un crimen que ocurre en todo el mundo. Ocurre en todos los estratos sociales. Ocurre en todos los niveles educativos. Porque el femicidio es un crimen de poder. Exacto. Cuando un hombre mata a una mujer o viola a una mujer, está demostrando el poder que tiene sobre esa mujer. Porque él creció y ha vivido completamente toda su vida metido en un sistema que le ha dicho que eso sí se puede hacer y que eso es normal. Sí, mira, Oscar, y para nada más, yo me encontré dentro de la investigación que he estado haciendo en estos últimos días una definición. La definición del diccionario de la Real Academia Española es muy sencilla y dice de esta forma: femicidio o feminicidio, ambas dos son aceptada, dice, asesinato de una mujer a manos de un hombre por machismo o misoginia. Y precisamente, y es algo que históricamente, como muy bien se ha mencionado, viene. Y voy a aprovechar unos minutitos, don Oscar y Marco, para los saludos que ya tenemos desde hace ratillo. Lucy Camacho, buenas tardes, saludos y felicitaciones por la inclusión de un tema tan importante. Un gran saludo a Lucy por allá en San José la Montaña. Cinia Guzmán, saludos para los tres. Muchas gracias, Cinia. Don Carlos Ragna Lara también nos manda un saludo y nos dice que muy buen programa. Doña María Dengo nos está también viendo, nos manda saludos. Y hay un comentario que lo voy a leer porque es muy extenso, ¿verdad? En realidad son dos. Dice doña Silvia Vindas, una de nuestras birnautas que ya desde hace semanas nos está siguiendo, dice, excelente tema. Nos dice de esta forma: yo que soy mamá de tres varones, me doy la vida en educar caballeros. Y contrario a lo que muchos dicen, usted no tiene de qué preocuparse porque es mamá de varones, tengo mucho de qué preocuparme. Tengo la obligación de educar hombres con valores que ayuden a transformar una sociedad que cada vez está más enferma, y si alguien cree que no tengo de qué preocuparme por ser mamá de varones, cae justamente en ese machismo que tanto rechazamos. Y don Memo Acuña, compañero aquí de Voces por Media Calle, nos dice de esta forma: buenas tardes, son estructurales y naturalizadas y tienen un sustrato histórico, porque además son colonialistas, racistas y capitalistas. Este tema hay que hablarlo así como Oscar lo hace. Felicidades a Olman y a Marco por colocarlo en Voces por Media Calle. José Pablo Herrera nos dice, excelente programa, saludos por parte de los miembros de MBN, son unos compañeros del programa de música que arrancamos el sábado.
Y Oscar, vamos, yo siempre me gusta tratar de ser un poquito práctico, ¿verdad? Yo nací en una familia de 7, somos 7 donde somos 5, bueno, éramos 5 varones, ya uno de mis hermanos falleció y eran 2 hermanas, una de ellas ya falleció. Y entonces, imagínate que yo tengo 56 años y el menor de 7, ¿verdad? Entonces fuimos criados y formados en una cultura completamente machista, a tal punto que nosotros, los varoncitos de la familia, esperábamos que la mamá o las hermanas fueran las que sirvieran el platito de comida y lavaran los trastos. Hago un llamado a esto y pongo la atención porque, como a esto de los 18, 19 años, yo dije, yo tengo que tomar una decisión para romper este molde, porque yo no quiero eso para mi vida. Entonces, el ser humano se enfrenta a una situación donde debe tomar decisiones. Y nosotros los hombres, para hablarlo así, como se debe hablar, hemos sido, voy a utilizar una palabra, digamos que adoctrinados para creer que si no soy machista, no soy hombre, ¿verdad? Entonces, partiendo de todo esto, y tanto como Memo y como la misma doña Silvia nos decía, más bien crear varones no es nada sencillo. Por ahí hay un título de un libro que hace unos años leí que se llama Criar varones no es para cobardes. Don Oscar, me encanta que nosotros podamos hablar desde la óptica de nosotros los varones, que debemos de no solo estar conscientes, sino sacudirnos ese polvo, claro, del machismo que traemos por años. Yo creo que aquí es importante, digamos, varias cosas que has tocado. Una es que hay un concepto de lo que es la masculinidad hegemónica, y tal vez, digamos, eso era mucho más claro y presente hace unos 10 años y más atrás inclusive. Y la masculinidad hegemónica entonces decía que un hombre tenía que ser mujeriego, que un hombre tenía que tomar guaro, que un hombre tenía que ser el proveedor de la casa, que un hombre tenía que verse como hombre y hablar como hombre. Y era mucho, esa masculinidad hegemónica es una contraposición de lo que es la idea de lo femenino. Y entonces, precisamente por ese antagonismo entre lo masculino y lo femenino, es que viene el machismo. Porque entonces se cree o se piensa que todo lo que sea femenino es más débil o no es tan bueno como lo masculino. Hay que entender ese concepto de la masculinidad hegemónica. ¿Qué es lo que ha pasado? Que esa masculinidad hegemónica, sobre todo en las nuevas generaciones, ha ido cambiando. Y si uno ve realmente en estos momentos, y hay que hablarlo, digamos, hay que vivirlo con gente joven, digamos, los educadores la gente que trabaja con muchachos de colegio, sobre todo, o los mismos, no sé si tendremos gente joven ahorita pegada, pero o que nos vaya a ver. Sí, hay unos jóvenes que ya nos están saludando. Claro, pueden reconocer que ya no hay una sola forma de ser hombre. Y vemos que los modelos de lo masculino han variado. Ya hay varias formas aceptadas de ser hombre. Y inclusive, digamos, vamos a ver, hace unos años se puso de moda el metrosexual, por ejemplo. Que era que el hombre podía cuidarse las uñas y que podía ir al barbero y recortarse las cejas y hacerse mascarillas. Y que eso ya, digamos, que eso es una forma de masculinidad que se ha ido aceptando. Porque hay que entender que la masculinidad ha venido variando a lo largo del tiempo, como todas las sociedades. Digamos que el concepto de masculino original viene de la Edad Media, de los caballeros, y entonces por eso para nosotros, sobre todo las culturas latinas, el concepto del caballerosismo, la caballerosidad sigue siendo muy fuerte. Y como las culturas latinas también tienen mucho centro en la familia, las cualidades positivas de la masculinidad siguen siendo muy importantes. Y en las culturas latinas hay una contraposición entre lo que es ser caballero y lo que es ser machista. Ser caballero, como dijo la señora, es una
cualidad positiva de lo masculino, que es el hombre que es protector, que cuida a la familia, que es proveedor, que es responsable, que quiere a sus hijos. Esas cualidades, digamos, los latinos sobre todo las tenemos muy claras en ese sentido. Oscar, y nada más te atravieso el caballo, porque vieras que hoy en día, y lo digo con conocimiento de causa, hay muchas mujeres que no aceptan esa caballerosidad de los varones, porque quizás están enfocadas para mí en una situación que dicen, no, yo ya el caramba es que me abre la puerta al carro, no, la verdad es que la cuenta la podemos pagar entre los dos, y tal vez son gestos de caballerosidad noble, ¿verdad? Sí, ahí vamos a ver, eso es un tema que podría ser un tema aparte y sería bueno, sí, en algún momento si lo hablamos, tener alguna mujer que nos acompañe en eso, o varias mujeres, porque obviamente digamos que el problema de la igualdad y de el privilegio masculino y la igualdad de las mujeres ha sido muy fregado durante toda la historia. Y parte, digamos, de esa recriminación que pueden tener las mujeres con toda justificación, por ejemplo, te lo voy a poner diferente. Sí, dale. Yo seré menos hombre si mi mujer paga la salida del restaurante, o si ella me invita al cine, dejo de ser hombre por eso. O yo como hombre tengo que pagar. Sí, jamás. No, o sea, hay gente que diría, y puede, y creo que todavía hay mucha gente que piensa que es inaudito que a un hombre lo invite una mujer. Sí. Que eso lo hace menos hombre. Sí, o bien que, ¿cómo es posible que le dicen? ¿Cómo es posible que tu mujer sea más que vos? ¿Verdad? Otra situación, que eso además pasa cada vez más. Y es interesante porque digamos que a nosotros lo que más nos ha costado como hombres es asumir el cuido y las labores del hogar. Y no digo las labores del hogar, cocinar los domingos. Que mucha gente dice, no, si yo soy buenísimo, si yo cocino los domingos, les hago el desayuno a todos los chiquillos y a la doña, y vieras, todo el mundo feliz, porque vieras qué rico me queda. Hago un salchichón con gallo pinto que todo el mundo pide más. Y ya con eso ya... Toda la semana, sí, exactamente. Sí, o la mala frase que dice, mira, es que me toca ayudarle a mi esposa el sábado. No. Además, ¿verdad? Sí, porque esto podría ser, don Oscar, podría ser un muy buen señal de alerta, ¿verdad? Estos tips, bueno, no sé si tips será la palabra, estas alertas que se encienden para que alguien se dé cuenta si en realidad es machista, porque podríamos caer en la inconsciencia de serlo y no, y como toda la vida se ha vivido así, verlo como lo decía usted al principio, algo como normal, algo como siempre se ha hecho y simple y sencillamente no cambio porque así soy. Hay una cosa importante, nosotros tenemos un privilegio, los hombres, y eso no se puede negar, y les voy a poner un ejemplo del privilegio que tenemos. Digamos, yo salgo hoy en la noche, me voy al bar de aquí del pueblo, me pego una rasca y no puedo ni caminar, me monto en un Uber y llego a la casa y no me pasa nada. Uh-huh. Yo llego a la casa entero. Si yo fuera mujer y hago eso, quién sabe qué me pasa. Y eso es una muestra del privilegio, como hay un montón de más. Entonces, ese privilegio nace con nosotros. Nosotros no lo pedimos, pero nosotros hemos nacido con el privilegio y eso hace que se nos vuelva muy difícil visualizar esa injusticia, porque la vemos normal. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo primero es que es muy importante, digamos, cuando estas discusiones o cuando estas autocríticas se hacen, nosotros no deberíamos pensar de que hay un fin, o que hay un objetivo o una meta a la que voy a llegar. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que no es que yo voy a entrar en un proceso de introspección y que a los 15 días ya no soy machista. Algunas muchachas feministas lo que dicen es que un machista, que somos prácticamente, o sea, no somos todos, porque nacimos en una estructura machista, nos criamos en una estructura machista y hemos vivido en una estructura machista toda nuestra vida, todos los hombres somos machistas en recuperación. ¿Cómo?
los alcohólicos anónimos, más o menos. ¿Y eso qué significa? Que es que uno tiene que reflexionar y tiene que cuestionarse todos los días de su vida. O sea, esto no es un camino que tiene una meta. Y esto es muy importante porque también, como es un tema que se ha vuelto muy relevante, sobre todo porque las mujeres se han hecho más vocales y más visibles en sus reclamos, nosotros los hombres algunas veces caemos en la trampa de pensar que, ok, voy a ver la charla con Marco y con Olman una vez a la semana y con eso voy a ser el mejor hombre de todos. Y ya no soy machista porque yo todos los miércoles los oigo y vieras todo lo que me dicen y aprendí un montón. O en la empresa, en la oficina, están haciendo un curso de recursos humanos de masculinidades y es una salvada porque además si llevo eso, me suben los puntos y entonces me van a dar el aumento. Entonces voy a ver el curso, me dan un diploma y lo pone ahí en la oficina y todo para que además las muchachas vean que él ya no es machista, ¿verdad? Ya no tiene peligro porque él ya no es machista, pues ya llevo el curso. Eso es lo que pasa. Que la actitud crítica y la actitud responsable de acabar con la injusticia no es un diploma ni es una meta, es un camino. Y es un camino que hay que recorrer todos los días. Sí, y me parece muy apropiado lo que dice Oscar, que esto es de diario, porque si lo vemos y no queremos pecar de malinterpretar, pero es algo que traemos. Y así como el alcohólico, así como otros que están en adicciones, tienen que decir solo por hoy, ¿verdad? Hoy es mi lucha. Aprovecho nada más un saludito que tenemos para Dilana, que siempre nos está viendo. Y por ahí a Sandra Ugalde, que nos pregunta, no con este programa, pero voy a aprovechar. Dice que quiere ver el video de hoy miércoles a las 11:30. Doña Sandra, están ahí en la página de Facebook. Vamos a ver si algún compañero que esté observándonos le puede ayudar para que le mande a usted el video del programa de las 11:30. Oscar, y es que decís esto de que llevo el cursito, ¿verdad? Parte de semanas en el trabajo. Y tal vez lo estamos diciendo como una forma muy jocosa, pero es una situación que se da. Es una situación que se vive y que hay, caramba, perdónenme la palabra, que hacen eso. Lo que pasa es que yo sí pienso que por algo se tiene que empezar, ¿cierto, Oscar? O sea, hay gente que tiene que ver un programa, que meterse, ver una charla para darse cuenta si en algo está incurriendo, que como dice usted, todos tenemos actitudes machistas porque vivimos en una sociedad machista. Entonces, para poder ser un machista en recuperación, ¿verdad? Debemos, claro, en realidad, interesarnos por ese tema, porque estoy muy seguro que más de uno ve el tema y no le importa, lo pasa de largo. Claro. Y aprovecho este momento para invitar a todos nuestros birnautas que nos ayuden a compartir la publicación en Facebook para que mucha gente también así pueda verlo. Y si usted tiene hijos, hijas, que se los traiga para que escuchen el programa y para que así haya más conciencia, ¿verdad? De esto que es un problema real de todos los días. Digamos, vamos a ver, hay una cosa importante. Obviamente, yo creo que todos los esfuerzos suman, pero el esfuerzo más importante es el esfuerzo personal. Y el esfuerzo personal de la autocrítica y de la reflexión es una responsabilidad de cada persona. Y lo que sí es importante en ese esfuerzo personal y en esa autocrítica es entender que no hay una meta, hay un camino. Y ese camino hay que caminarlo todos los días. Y hay otra cosa muy importante con esto, que también hay que entender que nosotros somos seres históricos. Y que nosotros como hombres, además, todos pasamos por un proceso de creación del concepto de masculino y de nuestras masculinidades, muchas veces, no digo, fuertemente influenciadas por la interacción social. Entonces, vamos a ver, los chiquitos desde que están en la escuela o desde antes de entrar a la escuela con sus primeros amiguitos en el barrio, tienen ciertas interacciones que van definiendo qué es lo que es ser hombre y qué es lo que no es ser hombre. Y hay, digamos, etapas en la vida que son muy importantes.
la etapa de la adolescencia es muy importante, porque además los jóvenes en esa edad se enfrentan al despertar, digamos, de la sexualidad activa por las cuestiones de la biología, digamos, de la fisiología humana, y también creamos nuestros conceptos acerca del afecto, de la sexualidad y de la interrelación con el sexo opuesto o con la persona a la cual es objeto de nuestro afecto o nuestro deseo en esas edades. Y por eso es muy importante el tema de que esas construcciones de masculinidad que los jóvenes hacen puedan tener las herramientas adecuadas los jóvenes y los padres de familia también, porque muchas veces los niños sobre todo aprenden del ejemplo, y esto es importante saberlo. ¿Qué es lo que quiero decir también con esto? Que evidentemente, posiblemente todos nosotros hombres, todos, estuvimos en una encrucijada moral en algún momento de nuestras vidas y tomamos una decisión que no era la adecuada, o de la cual inclusive nos podemos sentir hondamente arrepentidos o hasta avergonzados en relación con una mujer. Eso es una realidad. Eso sí. Es una realidad. La gran mayoría de nosotros los hombres tenemos algo en nuestro pasado de lo cual podemos decir con la experiencia y con los años, eso no estuvo correcto. Mira, claro. Oscar, te interrumpo porque voy a públicamente comentarlo. Lo que estás haciendo, y yo el ejercicio que estoy haciendo, es que estoy echando mucho la película para atrás. El cassette, ¿verdad? Para atrás, sí. Sí, y yo quiero, dentro de este, enmarcar dos cosas que son muy importantes, que a mí me dieron, y ahora que lo mencionas, porque de ahí, nosotros de los 64 para acá, ¿verdad? Y desde antes, a nosotros nos decían chiquillos, no llore porque los hombres no lloran. Claro. Entonces, eso se vino a fosilizar en uno, ¿sí? Y toda la etapa del desarrollo humano que uno tiene, y entonces llega usted a los 12, 13 años y tiene una situación muy difícil donde usted tiene que desahogarse y no lo logra hacer porque creciste, y lo digo por mi experiencia propia, con aquella frasecita que quedó grabada, ¿verdad?, en el cajoncito ahí, y siempre resonando, los hombres no lloran. Número uno, esa. Y después otra que es terriblemente, que ahora cuando hablabas que históricamente que los hombres son los mujeriegos, mamás y papás, cuidémonos cuando tenemos un varoncito y le decimos en las edades de preescolar, Oscar, es que yo trabajé en educación por más de 30 años, ¿verdad?, entre niños y adolescentes. Y muchas veces los padres de familia decían, mira, es que, sí, qué bandido, ya están en el kinder, ¿verdad? Y vieras que tiene como 3 novias. Y se ríen. Y se ríen, y entonces el grupo de amigos y de papás, ¡ah, la pucha! Y ran con eso. Sí, y no, vieras que no, porque es lo mismo, en el desarrollo humano le estamos dando una llavecita y le estamos diciendo, y lo estamos condicionando, porque así somos los seres humanos, a que este muchachito que está en kinder hoy, dentro de 8 años está en una secundaria, quizás, o en 10 años en la universidad, y es un trabajo totalmente mujeriego, porque desde niño se normaliza. Le pusieron ese chip. Pero ve qué interesante, yo es que, bueno, voy a hacer un comercial. Sí, dale, parte del esfuerzo, no es comercial porque yo no me gano nada con eso, o sea, no gano nada monetario. Parte de este esfuerzo es que yo creé una página en Facebook que se llama Es de Hombres. Okay. Ahí la pueden buscar, y lo que tratamos es de traer temas relacionados a este tipo de conversaciones que estamos llevando. La última publicación que yo hice fue precisamente de ese tema, porque, digamos, es muy visible y genera mucha consternación normalmente cuando hipersexualizamos a las niñas. Si, digamos, a una chiquita la visten como una mujer grande y con pintura y todo, eso choca. Pero nadie habla de cómo hipermasculinizamos a los chiquitos, que es decir, el hombre no llora, el hombre es fuerte, el hombre es valiente, y eso, ¿cuántas no? ¿Y qué? ¿Cuántas novias tiene? ¿Qué? Y se muere la gente de risa, y más bien ran, es que salió al tata. Y vamos a ver, vos dijiste un escenario, que es que ese muchacho se vuelve mujeriego para toda su vida.
pero qué tal si lamentablemente no es muy agraciado con las mujeres y le va mal con las mujeres, claro. Y él tiene la idea de que el éxito y que la forma exitosa de ser hombre es tener muchas mujeres y no tiene éxito con las mujeres. Entonces va a ser un amargado, va a ser un muchacho deprimido, va a ser un muchacho que no se siente realizado como hombre porque no puede tener muchas mujeres. Es que hay que entender, correcto, hay que entender, correcto, que todas estas trampas del machismo nos hieren a los hombres de muchas maneras, de muchas maneras, porque al final no nos dejan ser felices, no nos dejan ser plenos. Porque sufre tanto el muchacho que tiene muchas novias y que al final nunca tiene la oportunidad de tener una relación afectiva plena, como sufre el muchacho que quiere tener muchas novias y que no las tiene, porque se siente un paria social y se siente un hombre incompleto. Y eso es un tema muy interesante porque es un fenómeno actual. Pasa mucho, digamos, en las ciudades, en los países desarrollados. Es un concepto que se llama el incel, que es el uh-huh, involuntary celibate, que es un célibe involuntario. Y son hombres que se quejan de que a pesar de que ellos respetan a las mujeres y que hacen todo para cortejarlas y proveer y todo, que cómo es posible que las mujeres no los favorezcan sexualmente. Y entonces se vuelven misóginos, es una forma, sí, de misógina que además, sí, es un peligro porque muchos incels en Canadá, en Estados Unidos, han hecho matanzas. Por ejemplo, en Canadá hace poco hubo un caso de un tipo incel que agarró una van y atropelló, mató como a 20 personas en un accidente de estos, bueno, no un accidente porque sí, hizo a propósito. Uh-huh. Y entonces ese tipo, digamos, de frustraciones masculinas creadas por esa caja estrecha que nos define qué es lo que es ser exitoso como hombre, también provocan este tipo de cosas. Sí. Y ahí es donde entonces tenemos que reflexionar si cuando vacilamos con el sobrino, preguntándole que cuántas novias tiene, si es la forma correcta de dejar esa semilla ahí que más bien le va a perjudicar al niño. Le va a perjudicar, sí. Claro. Don Oscar y don Marco, doña Silvia Vindas, que siempre es muy participativa con nosotros, nos dice, la mamá de los tres varones, ¿verdad? Uh-huh. Nos dice, el fin de la educación en el respeto e igualdad entre todos es erradicar la crianza sexista, pero aún queda mucho por hacer lamentablemente, y en ello nos llevamos por delante la felicidad de nuestros hijos en sus futuras relaciones, ¿verdad? Doña Silvia, me gusta mucho ese aporte porque podemos decir, la educación de lo que es el respeto y la igualdad, y a dónde empieza esa educación, que es lo que estamos aquí tocando. Oscar. Uh-huh. Sí, a mí, perdón. Sí. Dígame. No. Vos, que ¿dónde consideramos que esta el educación... El problema, sí. Yo lo que creo es que en un mundo ideal no habrían desigualdades y no habrían injusticias. Eso significa que no hay privilegio. El problema es que tenemos un privilegio que genera desigualdad y que genera injusticia. Y que además tiene un potencial terrorífico asesino. Porque ese privilegio es el que usa el femicida, el agresor de mujeres, el violador, para justificar sus actos. Entonces, a mí me parece que, y muchas veces le he dicho a la gente que a mí es obviamente es muy importante empoderar a las mujeres, crear espacios para las mujeres, darles herramientas, pero es más importante, creo yo, personalmente, eso es lo que opino. Tenemos primero que desarmar ese privilegio, desmantelar ese privilegio, y tenemos que ceder el espacio. ¿Por qué? Porque si yo tengo el poder aquí y alguien quiere, digamos, acceder a esas formas de poder, no digo poder por dominación, ¿verdad? Porque si no vamos a caer en el error de pensar que el feminismo lo que quiere es suplantar al machismo. No, yo estoy hablando de el poder en la toma de decisiones, el poder en la creación de políticas, el poder en la definición de lo que es una sociedad. O sea, en el quehacer de las personas y los grupos de todos los días, de ese poder hablo. No hablo de la capacidad de generar violencia. O sea, hablo de ese poder, ¿verdad? Entonces, si yo ese poder lo tengo copado,
porque además tengo un privilegio. ¿Cómo hago para que las mujeres puedan acceder a esa toma de decisiones o a ese ejercicio del poder de manera equitativa? Evidentemente, nosotros tenemos que ceder. Tenemos que ceder poder. Y es que si nosotros no nos damos cuenta de eso, ¿y cómo cedemos al poder? Es muy interesante esto también porque un argumento muy común de la gente que está en contra del cambio es que la ley es igual. Que Costa Rica ya tuvo una presidenta, que no hay ninguna ley en Costa Rica o inclusive casi que en todo el mundo occidental. Hay un tipo muy, muy famoso que habla mucho de esto. Habla de todo, pero bueno, habla mucho de esto, que es Agustín Laje, y él generalmente su argumento es que todas las leyes son iguales, que no hay ningún privilegio para hombres y mujeres. Lo que pasa es que ciertamente, y en esto las mujeres no me van a dejar mentir, es que cualquier mujer que haya intentado entrar a la vida pública en la política tiene una doble carga, porque nosotros los hombres no hemos asumido la responsabilidad del cuido y del hogar. Entonces, si una mujer tiene que asumir el cuido y el hogar y además pretende estar en la esfera pública de la política, esa es una barrera que le ponemos, invisible, porque la ley dice, no, todos pueden acceder a cargos públicos. Es más, la ley nos obliga a que haya una representación equitativa 50-50, pero en la práctica eso no sucede porque muy pocas mujeres tienen el lujo, porque vean, es un lujo para las mujeres, de poder acceder a la vida pública como lo hacemos nosotros los hombres. Y eso es por ese privilegio y por esa desigualdad. Entonces, no hay que ser muy teórico. O sea, cuando alguien viene a decirle a usted, no, es que la ley es igual para hombres y mujeres y eso es una mentira, dice, no, la realidad es otra. Y la realidad, la ventaja de la realidad... Práctica, en la práctica no se da. No se da porque la realidad es el lastre de la realidad, las mujeres lo viven todos los días. Y nosotros como lo... Hay un meme muy, muy, no sé si lo habrán visto con respecto a esto, un meme donde está una carrera supuestamente donde todos somos, ¿verdad? Donde todos salimos del mismo punto, ¿verdad? Hombres y mujeres, y se ve muy plasmado esto que usted está diciendo, ¿verdad? Donde el hombre está listo para correr, pero la mujer está lista para correr, pero sosteniendo un bebé, con la ropa a planchar, lista para planchar, y así tiene que correr la carrera que supuestamente, como lo decía usted, debería ser igual en igualdad de condiciones, ¿verdad? Claro. Entonces, no, eso es, digamos, es muy difícil porque como para nosotros esto es normal y es como la misma discusión, y esa es una discusión que pasa mucho. ¿Podemos los hombres ser feministas? Yo digo que no, porque ningún hombre ha pasado por... digamos, no ha pasado por lo que ha pasado la mujer. Entonces, nosotros no podemos. Es como que yo quisiera ser, feminista. Es que no se puede. Eso no significa que uno no sea aliado, que pueda ser aliado. Y lo que hay que hacer, ¿qué es lo que tiene que hacer uno para ser aliado? Bueno, lo primero es ser autocrítico, tratar de ser reflexivo conforme a lo que uno hace personalmente y en su grupo cercano, reconocer que ha cometido errores, reconocer que puedo cambiar, porque esa es la otra cosa importante. Mucha gente dice, bueno, es que yo soy así. A mí me criaron así, mi mamá me crió así y mi tata era así y yo soy así, porque así soy. Y así me moriré. Eso no es cierto. O sea, todos podemos cambiar y yo creo que desde mi experiencia personal, digamos, lo que puedo decir es que uno puede sobreponerse a prácticamente cualquier cosa, menos la muerte. Y entonces uno debería tener esa capacidad para retarse y generar el cambio personal y el cambio en la sociedad. Porque esa es otra cosa importante y ahí es donde nosotros también estamos debiendo mucho, los hombres. Y es que nosotros tenemos que levantar la voz. Tenemos que levantar la voz contra ese privilegio y tenemos que levantar la voz con los otros hombres que abusan y que quieren normalizar esa violencia. Sí, porque si nos quedamos callados,
Sino, o sea, si digamos, don Oscar, hacemos conciencia, somos conscientes, empezamos a hacer cambios en nuestra vida, todo perfecto, pero si en nuestro, en nuestros núcleos familiares, en nuestros círculos, ¿verdad? De influencia, vemos gente que está haciendo, que está siendo machista, estamos cayendo en lo mismo, estamos siendo parte del problema, no nos estamos volviendo cómplices en alguna manera, ¿cierto? Correcto, es que vuelvo otra vez al tema del continuo, ¿verdad? Eso es una escalada. Y para que el evento terrible se dé acá, tuvo que haber empezado en algún lado y tuvo que haber encontrado formas de que eso creciera. Y entonces, aunque uno piense, porque ese es el problema del privilegio, que eso es normal, que burlarse de las mujeres es normal, que decirle a la compañera de trabajo que está loca, que ignorar lo que una colega diga en una reunión de oficina, y no solo eso, sino a veces hasta robarle la idea, que eso es normal, o que digamos que uno dice, no, es que a mí no me gusta trabajar con mujeres porque son muy chismosas, o es que las mujeres no saben manejar, tenía que ser una vieja. O le dijeron algo feo porque anda muy vulgar vestida, por ejemplo. Bueno, es que digamos que eso ya... Que sea también, que sea mucho. Ese es un tema que podemos, ojalá, a futuro hablar con las familias víctimas, porque eso pasa, ese es otro tema que es que no solo los hombres, es la sociedad en general, trata siempre de culpabilizar a la víctima y no al victimario. Y eso es, le voy a poner un ejemplo que es tan grande como la piedra de Acerrín. La muchacha esta que andaba con el bebé en Cartago y llegó un sujeto en bicicleta y le tocó las nalgas, no sé qué, lo grabaron en una cámara, estaba el video y todo. La muchacha va a poner la denuncia donde el fiscal de la República, que además se supone que tiene que proteger a las mujeres, porque hay una ley de protección de la violencia contra las mujeres, y el fiscal le pregunta a la muchacha que cómo andaba vestida. O sea, vamos a ver, es un delito de flagrancia, hay una prueba de video, digamos que si él quisiera ver cómo andaba vestida, pudo haber visto el video, pero la implicación de que él pregunte cómo andaba vestida es que para el sistema judicial, la gran mayoría del sistema judicial costarricense, eso es un problema que podemos hablar otro día más, con más tiempo, es que le trasladamos la culpa a la víctima, y la sociedad costarricense en general le traslada la culpa a la víctima. Entonces, cuando nosotros podamos tener el espacio para hablar sobre el grupo de familias víctimas, todas las familias le van a decir a usted que en el momento en que sucedió el acto, mucha gente trató de justificar el acto. No solo trató de justificarlo, sino hasta vanagloriaron al asesino. El caso, digamos, de Andrea Fernández, el muchacho, sacaron las fotos y había gente que decía, muchachas, lamentablemente, que le iban a hacer la visita conyugal. Un medio muy prestigioso, digamos, o no, tal vez no prestigioso, pero sí muy consumido en Costa Rica, porque lamentablemente los medios noticiosos no informan, sino que venden un espectáculo, le dio dos páginas a este asesino para que justificara de alguna manera qué era lo que había hecho. Dos páginas seguidas en dos días en este medio. Entonces vemos que, por ejemplo, esa tendencia en general de revictimizar a la víctima y de justificar al victimario sucede constantemente. Porque la intención del fiscal ahí, me imagino que era darle una lección moral a la muchacha, como decirle, es que eso es culpa suya por haber salido así, y a él qué le importa. Correcto. O sea, ella puede salir, según las leyes de Costa Rica, mientras no haya una ofensa al decoro, ella puede salir como quiera. Lo que sí no puede pasar es que nadie tiene el derecho de ultrajar su intimidad de esa manera. Pero para el fiscal lo más importante era ver cómo andaba vestida, para ver si de alguna manera él le podía dar una lección moral a la muchacha y además le podía pasar la culpa a ella, ¿verdad? Entonces eso es muy común y eso es parte de lo que todos nosotros como individuos, pero como sociedad también, tenemos que interiorizar y reflexionar. Muy bien. Oscar y Marco, en efecto, como hablábamos fuera de cámaras, cómo se nos va el tiempo y tanto tema que nos está quedando pendiente.
Me están haciendo una preguntita aquí por medio del WhatsApp, muy interesante, muy, muy interesante, y si no nos da tiempo de abordarla hoy, continuaremos la próxima semana, pero dice así, don Oscar, las religiones han contribuido para que el machismo se dé en nuestra sociedad. Me parece muy interesante porque habla de religiones y no dice la persona, sí, claro. pero bueno, ahí la tenemos. Por supuesto que hay que, yo sí puedo aportar así como nada más un granito de arena, es por supuesto que las religiones, y no podemos tapar el sol con un dedo, han sido sus escritos, con sus dogmas y todo, bajo una cultura completamente patriarcal, ¿verdad? Claro. Pero bueno, ahí te dejo esa bonita pregunta, ¿verdad? Sí, yo lo que quisiera, digamos, entender aquí es que cuando uno habla de religión tiene que entender dos cosas. Hay una parte espiritual de la religión, que es esa conexión personal del individuo con Dios, uh-huh. Y está la otra parte de la religión, que es, digamos, la institución, que además uh-huh. Es una institución histórica que evoluciona y que cambia dependiendo de las circunstancias, y que además responde a una realidad histórica. Exactamente. Entonces, yo digamos, por ejemplo, si quisiera, bueno, sabemos que en la historia de Occidente, independientemente de religión o no, a las mujeres las quemaban por brujas en la Edad Media y mucho tiempo después, que digamos a los indios americanos hubo una discusión de muchos años conjunto con el Papa y la Iglesia y los reyes españoles y portugueses de si tenían o no tenían alma, y entonces que si se podían asesinar sin ningún remordimiento porque no eran seres humanos. La esclavitud, que no es un problema solo de la Iglesia católica, sino que también la Iglesia protestante los tenía, digamos, en Inglaterra, en China, o sea, entonces lo que quiero en esto es decir que en primer lugar la institución de la religión evoluciona. Ahora tenemos un papa que es muy progresista, por lo menos en la Iglesia católica, que ha tenido actitudes bastante, digamos, progresistas dentro de la Iglesia. No sabemos qué va a pasar después, porque esa es la maravilla de la historia. Y lo otro que sí quiero entender es que la parte espiritual es mi conexión con el Creador o con ese Dios. Entonces, yo lo que quisiera, por ejemplo, que es lo que le puedo hablar con propiedad, que es la religión católica, es que, digamos, las enseñanzas de Cristo nunca, nunca fueron en el sentido de menospreciar a otro ser humano porque era mujer. Nunca. No, usted no encuentra en la Biblia algo que diga eso. Más bien, Jesucristo siempre estuvo del lado del pobre y del ofendido y del desvalido. Entonces, yo creo que ese ejemplo de espiritualidad de Jesucristo para la gente que digamos, uh-huh. está dentro de la institucionalidad de la Iglesia Católica, o inclusive dentro de lo que es el cristianismo, que es algo más amplio, yo creo que eso es lo que deberíamos seguir. Precisamente cuando fue la ceremonia religiosa de Eva, yo dije, aquí está el Cristo, creo que era el Cristo Redentor el que estaba en la Iglesia de Barba en ese momento. Yo creo que ese Príncipe Redentor es el Espíritu que nos debe acompañar siempre. Saber que a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas y a pesar de todo lo difícil que podamos tener en la vida, siempre hay una promesa de redención, de perdón, de amor, de cariño, de acompañar, de ser empático y de tener pasión por el desvalido, pasión por el pobre, pasión por el que menos tiene. Y eso es lo que nos debería, digamos, si queremos hablar de religión, eso es lo que yo quisiera hablar de religión. Muy bien. Qué bonito. Completamente coincidimos. Sé que también habló por Marco, pero don Oscar, se nos fue el tiempo, qué tirada. Pero sabemos que hoy en 8 estamos juntos de nuevo. Sí, planeamos a ver, porque a mí me gustaría, sí. Tal vez, porque también el tema como que tocó esas vertientes, que podemos sí. ver lo del grupo de familias de víctimas. Sí, y creo que sí. Es un tema qué bonito, muy sí, claro. Sí, fabuloso. Muchas gracias, don Oscar, más bien, qué bonito. Gracias, gracias por... Estamos para servirles, gracias por el espacio. Gracias por hacernos a todos, estoy seguro, hacer conciencia de ese privilegio que tenemos y al cual debemos
conscientemente renunciar. Sí, yo quiero... Muchas gracias, Oscar, por el espacio. Oscar, yo quiero agradecerle porque tu testimonio de vida, tu iniciativa, de donde se nace de una crisis, es una oportunidad, ¿verdad? Has venido construyendo junto a muchas personas que me consta por ahí, por alguna informacioncita que busqué, pero quería agradecerte, no solo a nombre de Voces por Media Calle, sino a título personal y también de parte del programa Dejemos Huella, porque ha sido un tiempo en el que estás edificando y este es su espacio, este es su programa, lo que ocupé es de parte de Voces por Media Calle para divulgar, para lo que sea. Contá con nosotros, Oscar, y muy, muy agradecido por tenerte hoy con nosotros y por saber que de ahí vendrán muchos espacios más, quiera Dios, ¿verdad?, donde podamos compartir. Con mucho gusto. Todo lo que sea para construir, yo fabuloso. Muy agradecido también. Fabuloso, Oscar. Y usted, estimado Virnauta, que nos ve, nada más informarle que el programa de Ellas y Nosotras se ha trasladado para el día de mañana, por esta semana, por situaciones de trabajo de la compañera Fiorella Fernández. A las 7 tenemos nuestro programa Entre Canas y Ganas con don Oscar Alfaro y Paula Román, hoy con un tema que se las trae, como dice Marquito, el esfuerzo de los docentes para continuar con las lecciones en medio de la pandemia. Esto a las 7 de la noche en el programa Entre Canas y Ganas. Muchas gracias a usted, Virnauta, que estuvo con nosotros durante esta hora y minutitos. Que Dios me los bendiga, como todos los miércoles, muy agradecidos. Marquito, don Oscar, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Muchas gracias.